Y el procurador general del Estado, Diego García, dijo que el informe presentado por la Contraloría sobre la compra de los terrenos del Parque Samanes de Guayaquil por parte del Ministerio del Ambiente, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, es obligatorio. Y ese, como tú lo dices, de obligatorio cumplimiento y que se debe establecer también responsabilidades sobre el proceso de compra de estos predios. Vamos a escuchar. Y las conclusiones a las que llega el Contralor disponen la devolución de los valores pagados en exceso y recomiendan al Ministerio del Ambiente y al ISFA que se realicen las gestiones para esta devolución. En cuanto a la participación de los funcionarios que hayan suscrito la compraventa y hayan pagado los valores, es un tema que le corresponde a la Contraloría General del Estado. Entiendo que hay un informe con recomendaciones por el momento, pero luego de eso debe venir el informe de determinación de responsabilidades, si las hubiera. Es un tema que le corresponde a la Contraloría.